Según lo que sé yo ahorita, me acaban de mandar un audio, un mensaje el mayor Maldonado, porque ese tiene unas enfermeras que son amigas de él, que trabajan ahí en la casa de la familia de los Ortega. Y dicen que el hombre ya murió, el domingo murió, pero que el achayo no ha querido decirlo, pues, para no crear confusión, porque en cuanto ella lo diga, le caen encima todos los otros sopilotes del frente, ¿ves? Como Julio López, como Bayardo Arce y toda la guardia vieja del frente. Entonces, ella no quiere soltar el poder, ¿ves? Entonces lo está ocultando ahorita, pero que está muerto, y la Camila está también grave, porque el hombre de cochoncito que los peinaba, los dejó contagiados. Todo parece indicar que el maje sí murió el domingo. Camila es la hija de Ortega, que es diseñadora, que trabajaba en Italia. Ella regresó contagiada en enero, febrero de allá. Tuvieron una reunión, una fiesta, y el homosexual, el cochón que dicen estos, es el estilista que fue a Panamá y regresó, pero que supuestamente el carajo fue a Panamá y se contagió. No, él ya iba contagiado a Panamá y regresó y murió a los pocos días. Hermanos, y para que sepas, la que los infectó a todos fue la Camila. La Camila, porque la Camila misma, todo el mundo maneja que el cochón infectó a la Camila, no es cierto. La Camila para el 14 de febrero estaba en Italia, en una cosa de esta mierda de modelaje. Y ella fue la que llegó infectada a Nicaragua. Ella infectó al Papa. Ella infectó al cochón. El cochón se fue para Panamá y regresó, pero él ya iba infectado el cochón. Así que la que llevó el virus a la casa fue la Camila, hermano, para que sepa. Eso es lo que yo manejo y Daniel se palmó el domingo.